más de 30 kilómetros de arroyos entubados. Más de 150.000 vecinos que ya no se preocupan por las inundaciones. Porque lo importante no siempre se ve. Y porque sabemos lo que es importante. Merlo crece con vos. Hola, ¿cómo les va? Nuevamente en Futurar, pensar y hacer. Y como venimos diciendo permanentemente, una semana movida en la República Argentina, estamos a 31 días del acto electoral, del 22 de octubre, donde tendremos una nueva presidenta de la República o la posibilidad de ir al mes de noviembre a un balotaje. Una semana interesante para Juntos por el Cambio, simbólicamente hablando. Después de 16 años ganaron y en primera vuelta en la provincia de Corrientes. Una derrota de un candidato muy importante, Jorge Capitanich, por su proyección nacional que siempre intentó y que le dio a Juntos por el Cambio volver a generar verticalidad y fundamentalmente a su candidata a presidente de la República, Patricia Bullrich. Una semana también donde se generó un encuentro, digamos, cada vez más explícito entre Sergio Massa y Javier Milei. Queda muy expuesto lo que habíamos hablado de alguna manera en los cierres de listas. El día martes en el Congreso, en la Cámara de Diputados, se votó una baja al impuesto a las ganancias con una postura de Juntos por el Cambio por no acompañar el voto que la Unión por la Patria, La Libertad Avanza, sectores de izquierda lograron la media sanción. Como vemos, todo en clave electoral y pensando fundamentalmente en el 22 de septiembre. Vamos a tener una visita interesante de un legislador joven, misionero él, Pedro Puerta, con muchísimo futuro, un hombre que se está moviendo muy, muy bien en una provincia con un liderazgo muy fuerte, ya que hace 20 años el ingeniero Carlos Rovira maneja esa provincia en forma muy, muy homogénea, logrando un encuentro en su momento en ese frente renovador de la Concordia con radicales peronistas e independientes. O sea, Pedro Puerta está tratando de alguna manera, un chico muy joven, ya lo verán, tratando de dar una propuesta diferente a esa provincia y tratar, en la medida de lo posible, en Futurar, de poner nuevas caras. Así que este, en líneas generales, lo que vamos a desarrollar hoy en Futurar. Quédense porque van a ver cosas muy interesantes. Estamos transitando un momento muy especial de la Argentina, en un proceso electoral que, si me permiten, diría que debe ser el más trascendental y trágico. ¿Por qué trágico? Por la situación en la que estamos. Una Argentina donde el trabajador formal no llega a fin de mes o con niveles de pobreza importante, casi el 20% del trabajador formal vive en hogares pobres, casi el 40% del trabajador no formal vive en hogares pobres. En ese escenario, la Argentina va a elecciones. Unas elecciones muy particulares, con unas PASO que
generaron prácticamente un empate, a pesar de que hay una sensación clara que el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, va a ser el próximo presidente de los argentinos, la realidad indicó que los ciudadanos argentinos fue una elección de 29, 28 y 27, donde el gran ganador fue la no concurrencia, el 31% de argentinos no fue a votar. O sea que lo que estamos viendo es una elección abierta y una elección que generó a la incertidumbre política muchísima incertidumbre, perdón, a la incertidumbre económica, muchísima incertidumbre política. Esto quiere decir que estamos en una elección que no está cerrada, a pesar que la percepción que hay es que es una elección terminada. Yo creo que no, creo que es una elección que en el cual van a ser protagonistas centrales. ¿Cuántos ciudadanos argentinos van a concurrir a las urnas el próximo 22 de septiembre? Vimos el ejemplo de lo que pasó en Chaco el domingo pasado, en el cual el candidato de Juntos por el Cambio ganó en primera vuelta. Chaco es una de las provincias que tiene el mismo sistema que establece la Constitución para votar presidente y vicepresidente de la República a nivel nacional. Está instaurado el balotaje en la provincia del Chaco, 40% con diferencia de 10 del segundo o más de 45, que fue el caso de lo que pasó en Chaco, donde el gobernador electo sacó el 46% de los votos. Entonces digo, ¿y qué pasó ahí? ¿Por qué esa diferencia cuando todos los sondeos hablaban que era seguro que había balotaje y que las diferencias estaban mucho más acotadas de los 6 puntos que fue lo que se estableció en ese domingo chaqueño? Es porque aumentó casi un 8% la concurrencia entre las PASO y las generales. Y también se repitió en el patrón histórico que entre pasos y generales siempre hay un aumento entre 6, 8, 9%, tanto en las elecciones del año 2015 como en las elecciones del año 2019, y siempre terminó beneficiado Juntos por el Cambio. En el 2015, en forma exitosa, ya que Mauricio Macri fue nominado presidente de la República, y en el 2019, donde descontó 8 puntos de los 16 que había la diferencia entre en ese momento el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Digo, se está dando una situación, por eso hablo de elecciones abiertas. Y elecciones abiertas donde el gran protagonista del periodo 23-27 va a ser el Parlamento Nacional. Un Parlamento Nacional que hoy vamos a presentar después un trabajo muy importante para que tomen idea las paridades y la necesidad de dialogar y consensuar. Hay hechos comunes donde los tres candidatos con posibilidades de acceder al poder empiezan a plantear temas como que es necesario bajar el déficit fiscal. Digamos, esto parece ser como que se internalizó en la política argentina. No se puede gastar más de lo que entra. Digamos, cada vez se hace más difícil cerrar números en la Argentina. Está llegando al máximo el tema impositivo. Es demasiada carga impositiva en la cual es muy difícil producir. Es muy difícil prever futuro.
Y entonces empieza a haber situaciones de que hay que hacer reformas de fondo. Ahora, hacer reformas de fondo va a generar un gran consenso y fundamentalmente tiene que volver a retomar el diálogo en la Argentina. Un diálogo político en el cual cada vez cuesta más. El amigo o enemigo, amigo, enemigo, enemigo, amigo, me parece que quedó instalado muy fuertemente en la política argentina y eso rompió todo tipo de vasos comunicantes. Y a partir de ahí, creo que eso se fue profundizando y hoy llegamos a situaciones donde sentarse a dialogar públicamente es totalmente contraproducente para las distintas coaliciones políticas que están hoy en la Argentina. Uno escucha a veces el vocabulario o el discurso de uno de los candidatos a presidentes con posibilidades de serlo, que es Javier Milei, con un discurso muy agresivo refiriéndose a distintos políticos que indudablemente generan un grado de diferenciación muy fuerte. Entonces, digo, me parece que va a haber que hacer un esfuerzo y ahí es donde lo que estoy planteando es ¿qué vamos a votar? Y yo creo que ante una situación económica fuerte, negativa, con muy pocas posibilidades de prever futuro, sí pensemos que es el momento del encuentro. Es un momento donde el Parlamento Nacional va a ocupar un rol central. Y el Parlamento Nacional es parlamentar, pero para parlamentar es consensuar. Hay que volver a recrear el diálogo político en la Argentina. Hay que volver a recrear el consenso político en la Argentina. Y esto es lo que vamos a votar también el 22 de octubre. La historia de nuestra región indica que a veces aparecen o llegan a la presidencia de la República de outsiders que después les cuesta muchísimo poder generar ese diálogo y ese consenso. Vimos lo que pasó en Perú con Pedro Castillo, vimos lo que pasó en Ecuador con Guillermo Lasso, en el cual fue muy difícil construir mayorías en los parlamentos nacionales. Y este me parece que es un desafío que la Argentina tiene. Pensar seriamente en volver a reencontrar consensos, porque la crisis es muy fuerte. Y una persona no nos saca de la crisis. Una persona no se va a hacer cargo en forma absolutista de poder resolver los problemas de la Argentina. Yo sé que hay mucha fatiga, yo sé que hay mucha bronca, yo sé que hay mucho resentimiento. Pero me parece que tenemos la obligación de pensar en el futuro, de poder encontrar un camino o un sendero de encuentros, de diálogo, de consensos. Y esto me parece que es lo que está en juego también el 22 de septiembre. Son momentos cruciales, son momentos difíciles, pero fundamentalmente lo que estamos votando es cómo va a ser los próximos años en nuestro país. Y con respecto a lo que veníamos hablando en la nota editorial, hoy quiero presentar unas placas que hizo Barbechando, la Fundación Barbechando, con respecto a una hipotética conformación del Parlamento Nacional de acuerdo a tercios de cómo fue la elección de las PASO si se repitieran en las elecciones generales. Hay, son creo que cuatro placas donde de alguna manera refleja o da sería la foto de lo que
podría ser el Parlamento Nacional si se repite la misma elección de pasos dividido por tercios. En la placa número uno, bueno, ¿qué se vota aparte de presidente y vicepresidente de la República? Son 130 bancas de diputados nacionales. Cada una de las provincias tiene su mitad. Para que tengan una idea, la provincia de Buenos Aires, que son 70 diputados nacionales, eligen o renuevan 35 diputados nacionales. Hay 24 bancas en el Senado de la Nación que se renuevan. Son 8 las provincias: Buenos Aires, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, San Juan, San Luis y Santa Cruz. Digamos, esto es lo que está en juego desde el punto de vista legislativo el 22 de octubre. Por eso la importancia de lo que yo hablaba de consensos. Y sigamos avanzando y vamos a ir viendo cómo quedaría diputados. Juntos por el Cambio sería la primera minoría con 107 bancas. Para tener quórum propio se necesitan 129 legisladores nacionales. Unión por la Patria sería la segunda minoría con 94 bancas. Y La Libertad Avanza, 41 bancas. Por eso digo la importancia de consensos y de diálogo. Vamos, veamos la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores tiene 8 bancas. La Libertad Avanza ganó en 16 provincias. Se dieron situaciones como en la provincia de Santa Cruz y en la provincia de Misiones. El invitado de hoy es de Misiones, Pedro Puerta, donde La Libertad Avanza no logró conformar listas de legisladores nacionales y ahí ganó el voto en blanco en las PASO de agosto pasado. Junto por el Cambio quedarían con 27 bancas y Unión por la Patria se quedaría como primera minoría, que se daría también una situación muy inédita. Después de 40 años de vida democrática continua, el Partido Justicialista no tendría mayorías en el Senado de la Nación. Por eso digo que es una elección muy, muy especial. Y la última placa que queremos ver es cuántos candidatos vinculados al agro superaron las PASO. 29 posibles legisladores son, que son productores agropecuarios o provenientes de familia productora, ingenieros agrónomos o afines, o aquellos que fueron en su momento ministros de Agricultura o ministros de la Producción. Como vemos, una cifra interesante, todavía minoritaria, pero creo que son los primeros pasos a que el mundo agropecuario empiece a tener en el Parlamento argentino una fuerza para poder defender sus intereses. Como se da en muchísimos países del mundo, sin ir más lejos, en Brasil, donde tienen una fortaleza parlamentaria muy importante y que marcan agenda pública. La pregunta es, ¿es posible generar un frente legislativo agropecuario? La agrobioindustria aporta el 26% del Producto Bruto Interno y representa el 63% de las exportaciones y un cuarto del empleo privado. El agro puede cuadruplicar sus exportaciones y generar 2 millones de empleos adicionales. ¿Es posible un frente legislativo agropecuario? Si se trabajara con esos legisladores, más de 40% de legisladores en ambas cámaras proyectadas a partir de diciembre del 23, de modo transversal en todos los partidos políticos. Por eso digo la importancia de dialogar, de volver a dialogar en la Argentina. La importancia de volver a consensuar políticas, y creo que
El campo argentino tiene una oportunidad política histórica. Son momentos de cambio. Hay una transición de cambios de nuevos dirigentes. Empiezan a aparecer nuevas caras. Y este me parece que tiene que ser una tarea central en la dirigencia del campo argentino. Bueno, como vemos, hubo una continuidad entre la editorial y lo que Barbechando presentó hoy en Sociedad, y le agradecemos mucho acá en Futurar, la importancia de dialogar y de consensuar. Y ahora vamos a presentar en la voz de Karina Rodríguez al invitado, que ya lo tenemos acá en el estudio, para poder charlar con él. Viene de la provincia de Misiones, es futuro legislador provincial, ya que fue electo en las elecciones de este año, asume ahora en diciembre, que es Pedro Puerta. Pedro Puerta fue elegido diputado provincial por Misiones, Juntos por el Cambio. Es abogado recibido en la Universidad de Belgrano. Posee un posgrado en medios digitales y en sus tiempos libres es piloto de avión. Se diplomó en Derecho Electoral y asesora a diferentes partidos políticos en Latinoamérica. Uno de sus trabajos académicos más extensos trata sobre la capacidad de incorporar elementos de innovación y modernización al proceso de reformas electorales para generar más transparencia y participación en la ciudadanía, clave en las sociedades actuales. Hoy reparte su tiempo entre la producción de yerba, la gerencia de un multimedio y la pasión de su vida, la política. Hace algunos años fundó Activar, un espacio que nació en la provincia de Misiones, pero hoy existen distintos puntos de la República Argentina y que es una respuesta a la política tradicional, una herramienta de innovación con propuestas y datos concretos para destronar a los grandes ismos del siglo XX, populismo, caudillismo, clientelismo. Confesó que su objetivo de vida es garantizar las bases para que cada argentino pueda crecer en paz, con educación, trabajo y calidad de vida. Hacemos una pausa y ya estamos nuevamente con Futurar, con nuestro invitado Pedro Puerta. Bueno, ya está el invitado, estamos en la mesa. Pedro Puerta, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Encantado, gracias a vos, Carlos, por la invitación. Pedro, pues es que cuando la producción me dice legislador provincial electo, Pedro Puerta de Misiones. Entonces dije, uy, qué interesante. Digo, Misiones tiene en general su padrón electoral mucha gente joven. Sí. O sea, debe ser de las provincias con un padrón electoral de más del 40% Totalmente. De gente de menos de 40 años. Uh-huh. Y la pregunta que hago es, ¿cómo se hace para hacer política en una provincia donde está muy concentrado el poder? Yo creo que es uno de los liderazgos, junto con Formosa y Santiago del Estero, más consolidado en la figura del ex gobernador Carlos Rovira. ¿Qué espacio te da un hombre joven con historia, digamos, política, sí, familiar, pero para poder desarrollarte como lo venís haciendo? Bueno, primero, Carlos, creo que, a ver, es un dato no menor lo que mencionabas, más del 40% de la población misionera es joven, son jóvenes que nacieron, se criaron y viven democracia y que necesitan no solo ser escuchados, sino también proponer, ¿no? Y el desafío que yo me propuse junto con todo mi equipo ya hace unos años atrás tiene que ver con esto de darle la oportunidad a aquellas voces, como bien vos decías, en provincias donde la voz distinta, la que no es oficial, la que no es el oficialismo, cuesta llegar, alguien le tiene que dar un espacio de trabajo, de interacción, y eso es lo que yo armé y nosotros armamos en Misiones. Activar, que es el partido que presido, es uno de los partidos más jóvenes de la Argentina, por supuesto el más joven de la provincia de Misiones, y es un espacio que ha sabido
organizarse, participar de elecciones, incorporar voces nuevas. Nosotros tenemos en nuestro equipo jóvenes profesionales, gente que ha ido a estudiar fuera de la provincia de Misiones, decide volver para radicarse en la provincia de Misiones, gente que jamás había interactuado con la política, ciudadanos que por ahí te dicen, no, yo soy apolítico, y nadie es apolítico. Todos tenemos una cuota de política dentro nuestro, porque entendemos que esa es la herramienta para poder construir, para poder salir adelante. Y en el caso particular de Misiones, al tener una única voz tan fuerte, a veces hasta te diría, modestia aparte digo, pero a veces hasta te diría que si uno sabe mover bien los engranajes, puede lograr empezar a hacer ruido, pero ruido del bueno, ¿no? Creo que nadie gobierna mejor, nadie puede gobernar bien o de manera excelente si no tiene alguien que le esté marcando lo que estás haciendo mal o lo que tenés que corregir. Y mi provincia tiene, nuestra provincia Misiones tiene, por un lado, un avance muy grande en materia de tecnología, de nuevas ideas o de esto de lo que es las industrias por ahí 3.0, 5.0, todo esto que se utiliza ahora. Pero por el otro lado tiene una carencia total en materia, en cuestiones que son básicas, ¿no? Es una provincia que carece de inversión energética, que tiene problemas de agua potable, que no tiene inversión en materia de cloacas. Y que así como tiene más de un 40% de población joven, tiene más de un 40% de población por debajo de la línea de pobreza. Con lo cual es un combo interesante que hay que resolverlo, ¿no? Sí, sí. Ese siempre me llamó la atención en Misiones, porque tiene muy buen desarrollo en tecnología de punta, tiene una escuela de robótica muy, muy importante, pero sigue adoleciendo de necesidades básicas y con un gran nivel de pobreza. O sea, esto sí me parece que son, sí, son situaciones que llaman la atención, ¿no? Por supuesto, y creo que también tiene que ver con esto de cuando falta una voz que piense distinto, ¿no? Nosotros representamos, trato de decir, nosotros no somos oposición, nosotros pensamos distinto. Ambos sectores quieren una provincia, la mejor provincia, ¿no? Nosotros queremos que a nuestra provincia le vaya bien. Ahora, tenemos caminos distintos. El nuestro es el de la inversión, el de la producción y el trabajo. Nosotros queremos sacar adelante a la provincia de Misiones a través de la producción. Misiones es una provincia que tiene más de 200.000 hectáreas cultivadas plantadas con yerba mate. La yerba mate es un producto que día a día va ganando mercado en el mundo. Y no por esfuerzo ni del Estado Nacional, ni del gobierno provincial, ni del Instituto de la Yerba Mate. Es por esfuerzo de su gente, de los productores, de los pequeños productores, de los medianos productores, de aquellos que se animan a invertir en materia de yerba mate orgánica, que se animan a llevarse un paquete de yerba, una muestra, a la otra punta del mundo, a mostrárselo a un potencial cliente y se animan a empezar a armar estos lazos comerciales y a llevar la yerba mate del mundo. Es el esfuerzo de los misioneros que sacamos adelante el producto, ¿no? Y con esa producción se genera más trabajo. Y con ese trabajo se mejora la calidad de vida de los misioneros. Yo creo que el enfoque tiene que estar por ese lado. Y muchas veces el enfoque en mi provincia está centralizado solamente en las grandes ciudades. Y se deja de lado el interior, que es el interior productivo. Misiones es una provincia hiperproductiva, Carlos. Sí. No es una provincia que tenga por ahí zonas que no sean productivas, que no se pueda desarrollar algo. Misiones puede producir absolutamente todo. Bueno, hay que buscar los mecanismos para que así sea, ¿no? Sí, sí. Y aparte veo, digamos, siguiéndote el desarrollo de tu actividad política, manejás muy bien todo lo que es redes sociales. Vi que estás con una radio en streaming, sí. O sea, como que le diste a los medios digitales una para utilizarlo para una construcción política que de alguna manera se va viendo a futuro como un crecimiento permanente. Sí, creo que, a ver, ese es el gran desafío también de los políticos, ¿no? Hoy estamos en el marco de una campaña electoral nacional donde veo muchas veces a los analistas políticos agarrarse la cabeza sin entender bien hacia dónde va la cosa. A lo mismo, los políticos, el grueso de la política tradicional, totalmente desorientada. Buscando el ataque cuando por ahí el concepto va por otro lado. Y creo que el gran desafío y por ahí el gran error que están cometiendo algunos y más que nada aquellos que vienen de la política más tradicional es no estar conectado realmente con la gente, ¿no? Mencionabas lo de la radio, lo del streaming, y es uno de los tantos canales que nosotros tenemos que utilizar o que utilizamos para poder llegar con nuestro discurso, pero también para poder interactuar. Porque recordemos, Carlos, que hemos tenido 2 años de pandemia, nos han obligado a los chicos que iban a la escuela, les han obligado a no ir a la escuela, han cerrado las escuelas durante 2 años. En mi provincia hemos pasado a tener el porcentaje de deserción escolar más alto de la Argentina. En Misiones te abandonan los chicos, 1 de cada 2 no va al secundario, con lo cual es un número altísimo de deserción escolar. Y todo eso, vos tenés que tratar de incorporarlos, de escucharlos
y de orientarlos, y por sobre todo las cosas de motivarlos. Entonces el desafío del político no es solamente competir y ganar una elección, es también mejorar la calidad de vida de la sociedad. Y nosotros tenemos que estar enfocados en eso. Y bueno, en eso estamos, ¿no? Digo, ahí utilizamos herramientas, como mencionabas vos, relacionadas a la conectividad. Nosotros, además, no solo con el partido, sino también con una fundación, trabajamos en políticas de reinserción en materia de educación. Trabajamos con jóvenes que están en situaciones muy complicadas, debajo de la línea de pobreza, viviendo en lo que yo menciono como la otra misión, es que es la misión es que no tiene acceso ni a luz, ni a agua, ni a una vivienda digna, ni hablar en materia de transporte público, otras cuestiones. Nosotros trabajamos mucho con ese sector. Hacemos relevamientos propios, porque mi provincia es una provincia que carece de datos. Nosotros le exigimos constantemente al Instituto Provincial que nos brinde datos, información. Si uno tiene la información, si uno sabe cuántos pobres hay, cuánta pobreza hay, cuánta gente está sin empleo, cuáles son las principales necesidades de la ciudadanía, uno puede encontrar mejores resultados, ¿no? Y ese es un poco el desafío que tenemos hacia adelante. Nosotros lo tenemos que hacer por nuestra propia cuenta, porque no tenemos una herramienta del Estado que nos las quiera brindar. Digo, así como vos mencionabas que hay liderazgos fuertes, también hay un hermetismo muy grande, ¿no? Y creo que de cara al desafío de lo que va a ser del 23 en adelante, creo que va a haber un cambio de paradigma muy grande en Argentina, no solo en materia política, sino en la forma de gobernar en Argentina. Bueno, van a tener que empezar a mostrarnos más datos y más información, porque es un reclamo que tiene la ciudadanía, ¿no? No, eso se está viendo, y aparte con cambios profundos, ¿no? Esta es una elección, es un poco lo decía en el editorial, yo te diría que es una elección bisagra y una elección, digamos, debe ser de las más traumáticas que desde el 83 a la fecha, con distintos momentos que la Argentina tuvo. Pero esto me parece que es, yo coincido con vos, que acá hay un antes y un después. Y fundamentalmente hay un dato, Pedro, que a mí me llama mucho la atención, hace más de 30 años que me dedico al análisis político, que tiene que ver con el conurbano profundo, donde por primera vez se rompió, y fundamentalmente en jóvenes de 40 para abajo, la hegemonía absoluta del peronismo. Donde hoy todo lo que es la Libertad Avanza, no en cuanto a las ideas, sino en cuanto al personaje Milei, entró con una fuerza. Es como que hay algo que se está moviendo y que está necesitando nuevas respuestas, ¿no? Sí, ahí creo que, de vuelta... Lo tomo como provincia de Buenos Aires, perdóname, sí. El conurbano... porque es un hecho simbólico. Pero fuerte, ¿no? Hay un dato, es cierto lo que mencionás, y yo analizaba los números de La Matanza, donde uno analizaba 19 contra 23, y claramente se notaba que el porcentaje de votos del kirchnerismo se redujo y fue directamente hacia el ala violeta, ¿no? Hacia lo que sería la Libertad Avanza, ¿no? Ahora, para mí es doble el desafío, ¿no? Creo que de vuelta no es... uno prende la tele y ve a muchos políticos que hasta parece... echarle la culpa al elector, ¿no? Como que la culpa del resultado de las PASO es culpa del elector. Y esto es lo contrario, en realidad es un desafío al político. Digo, el elector fuimos a votar el domingo desafiando a la política tradicional, dándole un mensaje bien claro. Digo, y el mensaje claro es, nuestro problema hoy es que la plata no nos alcanza. Nuestro problema hoy es que perdimos 2 años de escolaridad, 2 años estamos... 2 años, y si uno toma las pruebas PISA, estamos totalmente desfasados con el resto del mundo y con nuestros socios que tenemos alrededor. Nuestro problema es que estamos desconectados del resto de América Latina. Digo, es bien claro el mensaje. Es contra la inseguridad que vivimos, es contra los privilegios que han tenido algunos durante estos años de pandemia y otros no. Otros hemos sufrido lo duro que fue generar trabajo, sostener puestos de empleo, producir en pandemia. Y la verdad es que del otro lado... ni oficialismo ni oposición, no nos resolvieron absolutamente nada, nos generaron más problemas. Esta es una Argentina llena de problemas, de burocracia, de tiempo que se nos va y se nos pierde en trámites que nos crean la propia política, ¿no? Entonces, el mensaje del domingo de las PASO fue ese. El desafío es, ¿cómo hacen ustedes para mejorarnos ahora la vida? Miren lo que les ponemos un outsider. Les votamos a alguien que ustedes no se esperaban. Y lo más interesante para mí el mensaje, no solo lo que vos mencionás del conurbano, es que el mensaje vino de la profundidad de la Argentina, sí. Del interior de la Argentina. Porque nosotros los que vivimos en el interior, estamos cansados que nos quieran resolver los problemas sentados en un café en Buenos Aires. Bueno, 16 provincias. El problema de mi sector, de la yerba mate, yo soy productor yerbatero. Nosotros 2 veces en el año
Hay una ley que se le ocurrió a algún distraído que había que fijarle precio a nuestra materia prima. Entonces la yerba mate en Argentina tiene un precio fijado por ley. En una Argentina hiperinflacionaria, el precio que vos fijes hoy, Carlos, lo hace pobre mañana al productor. Entonces, es una trampa al productor, vendida como un discurso de protección, de proteccionismo. Porque mentira, lo que hacemos nosotros es perder competitividad. Brasil y Paraguay, que son ínfimos en materia de producción yerbatera, nos empiezan a ganar mercado en todo el mundo. Porque nosotros estamos distraídos en una discusión porteñocéntrica de ver qué precio le ponemos a una materia prima para que en la góndola de algún supermercado en la capital federal el paquete de yerba llegue barato. Y el que pierde es el productor, que puede ganar mucho más. El que nunca pierde, y esto es lo que a mí me duele y me molesta, y nos molesta a nosotros como misioneros, el que nunca pierde, ¿sabes quién es? El Estado, que te cobra un 40-45% en impuestos, que recauda mansalva, y que después, a la hora de repartir, reparte mal. Con lo cual, el problema acá, el problema que tenemos en Argentina, que con esto cierro, el problema que tenemos acá es que la excesiva burocracia lo único que hace es hacernos perder tiempo. Y cuando el tiempo se nos va, cuando nosotros perdemos tiempo, se nos va la vida. ¿No? Y eso es lo que tenemos que resolver. Yo creo que estás tocando un tema neurálgico. Yo soy de los que creen que uno de los errores u horrores fuertes del kirchnerismo tuvo que ver con la conurbanización de la política. Digamos, la política giró después del año 2005 con el triunfo de Cristina Fernández de Kirchner a Chiche Dualde, ¿te acuerdas? Claro. Esas elecciones, sí, claro. Me costó más llegar acá que ganar la elección, le dijo. Bueno, eso me parece que a partir de ahí la política de Néstor Kirchner, continuada por Cristina, fue conurbanizar la política argentina. Y el país federal, digamos, la dirigencia política se alineó a eso, y esto que estás planteando con respecto a la yerba mate, si lo revisás, pasa exactamente en todos los rubros, lo mismo, ¿eh? En todos los rubros. Y aparte con un agregado más, el concepto de economía regional como negocio chico. Siempre cuando uno escucha hablar a algún político del país central, de la capital y demás, habla de la economía regional como negocios chicos. Y cuando uno va a números, por ejemplo, solo la exportación de yerba mate te genera alrededor de 40, 50 millones de dólares que entran frescos en materia de exportación, que te entran frescos a la Argentina, digamos, y que, bueno, te servía para mucho, te servía para poco, no importa, digo, pero el potencial que tiene es muchísimo más. Nosotros podríamos estar generando 100, 200, 300, 400 millones de dólares en materia de exportación yerbatera. Si vamos a la madera, que es el principal rubro de mi provincia, es un rubro que te genera millones y millones y millones de dólares al año. Claro. Le pasa a la pera en el sur, le pasa a los limones en el norte, en el NOA, digo. Sí, sí. Pero la visión siempre es como que es un negocio chico, ¿no? Y la otra visión que siempre hay es, tratemos de sacar una tajadita más. Total, están lejos y van a tardar más en quejarse, ¿no? Y bueno, todo eso nosotros lo tenemos que revertir, y ese es un poco el desafío que tenemos, ¿no? Hacemos una pequeña pausa, claro, y seguimos. Bueno, seguimos con Pedro Puerta, misionero él, diputado provincial electo en estas últimas elecciones. Creo que asumís el 10 de diciembre. El 10 de diciembre, exactamente, sí. Y sería la primera vez que estás en función pública. Claro, sí. Sí, a ver, muchos años haciendo política, pero la primera vez que estoy en función, sí, claro. Digamos, tu apellido, o al menos la historia de tu padre, viene de raigambre justicialista. Sí, claro. Hoy estás, digamos, con un partido político provincial, como dijiste anteriormente, activar, digamos, tratando de marcar agendas nuevas, y insertado a nivel nacional, ¿dónde te ubicamos? Bueno, activar es un partido de distrito, digamos, es un partido, sí, que compite a nivel nacional, con lo cual nosotros tenemos hoy representación en el Congreso de la Nación con una diputada nacional que representa activar en el Congreso de la Nación, y formamos parte de lo que es el interbloque de Juntos por el Cambio.
Obviamente, nosotros tenemos una visión que muchas veces tiene, pero esto creo que es lo natural de la política, ¿no? Tiene colisión con nuestros propios socios internos o nuestros propios aliados internos. Pero creo que de eso se trata, ¿no? Parece que un gran desafío hacia adelante que va a marcar de vuelta la elección ahora de octubre, va a dejar bien en claro, es que la política tiene que volver a debatir. Digo, nosotros venimos del 2001 en adelante sufriendo una crisis de partidos políticos, principalmente por lo que fue la crisis del 2001, ¿no? Y a partir de eso se terminó el debate. Vos mencionabas muy bien el tema de la conurbanización, el punto de quiebre del 2005. Recuerdo perfectamente esa elección del 2005, en donde incluso fue de las primeras elecciones donde veíamos estos movimientos de actores que de tener el domicilio en un lugar, fijaban en otro lugar para acceder al cargo, ¿no? Y un montón de cosas raras, ¿no? Que no eran normales por ahí verlas en la política argentina. Pero automáticamente junto con eso vino que se terminó el debate interno. Digo, la mayoría de los partidos políticos dejaron de debatir internamente, las candidaturas empezaron a darse más bien por dedo que por fruto de internas fuertes partidarias. Yo tenía un año cuando fue la última interna del partido originario de papá, como mencionabas vos, digo, y es un tema de conversación en la mesa a veces los domingos, ¿no? Ven en Cafiero y hasta cuando prendés la tele, a veces el análisis es como la última gran interna que hubo en la Argentina, ¿no? Y creo que más allá del concepto interna, porque en las PASO hay interna, lo que dejó de haber es debate interno. Y si no hay debate, si no hay discusión, si no hay contrapunto, lamentablemente no se dé a buenos resultados, porque esto de la idea única y de que uno solo tiene razón de absolutamente todo lo que pasa, me parece que es un error, ¿no? Y bueno, Juntos por el Cambio ha tenido la posibilidad por ahí de debatir un montón de cosas, pero creo que hoy tiene el desafío de volver a ser vanguardia, ¿no? Y ser vanguardia hoy en Argentina es un poco lo que mencionaba yo al principio, incorporar nuevos actores, hablar de cosas que muchas veces al político le cuesta hablar, pero que hay que hablarlas. Muchas que no son políticamente correctas, dedicarle mucho, mucho, mucho tiempo a ver cómo nosotros desenmarañamos la misma maraña que 10 o 20 años atrás la política creó, ¿no? En materia de burocracia, trámites que son innecesarios, tiempo que se pierde. Todo eso son los desafíos hacia adelante. Y con uno principal y primordial, que es que la plata a los argentinos le vuelva a rendir. Digo, hoy en mi provincia, por ejemplo, tomes la medida que tomes, la plata al misionero no le va a alcanzar. La administración pública con sueldos bajos, el sector privado con sueldos bajos. Nosotros tenemos el precio del combustible más alto de la Argentina, el precio de la energía más alto de la Argentina. Y a eso encima sumale que tenemos pésima conectividad en materia de transporte público, que cada vez nos aleja más en materia de vuelos. Nosotros venimos perdiendo conectividad aérea día a día de una manera impresionante. A partir del 30 de septiembre vamos a perder una aerolínea low cost que teníamos, que conectaba con Posadas, la vamos a dejar de tener. Y eso nos empieza a alejar. Y encima de eso, sumale una pésima política nacional en materia de conectividad de fronteras. Nosotros perdemos entre 8 a 10 horas para cruzar a visitar un vecino en Brasil o en Paraguay, en trámites fronterizos. Con lo cual, dejamos no solo de ser competitivos, sino que nadie ya se fija, ¿no? Me parece que ese es el tema. No, y son temas que son... Yo creo que ahí es verdad lo que planteas. Ahí ves la ruptura muy fuerte entre dirigencia política y sociedad, ¿no? Esta situación de cada vez más alejada, una política muy endogámica y con una particularidad que yo vi en Misiones, que por ahí será algo en Santiago del Estero, que es el cruce transversal fundamentalmente de los dos partidos tradicionales de Argentina, radicalismo, y que creo que este me parece que fue el gran éxito del renovador de la Concordia, del Partido Renovador de la Concordia, que es el que maneja hace ya 20 años sí. Misiones, y que de pronto empieza a haber espacios. Esta es la percepción, digamos, de un análisis externo que sí, uno claro. ve, pero uno empieza a ver que se empiezan a producir baches y donde lo que es interesante es que no sigas con mecanismos tradicionales, porque me parece que el mecanismo tradicional te mete en un embudo que no permite romper eso, ¿no? Totalmente, lo veo muchas veces en mi provincia, digo, a veces hay una dirigencia política que sí, que se encierra entre cuatro paredes y cree que ahí está la,
la solución, y la verdad es que lo que hay que hacer es salir a la calle, conversar con la gente, estar en contacto y comprender también que, bien vos mencionabas, bueno, 20 años de un mismo gobierno, pero hay que tomar las cosas buenas, ¿no? Sí, y corregir las malas. Y al electorado tampoco sirve seguir planteándole problemas. Nosotros tenemos que traerle soluciones, pero soluciones claras. ¿Cómo resolvemos en materia de producción? Y hay que bajar impuestos. Y bajar impuestos le va a perjudicar a alguien, y le va a perjudicar a la política. Y bueno, los políticos van a tener que ajustar el cinturón y bancarse la turbulencia. Digo, es parte de las necesidades de la nueva Argentina. Hay que ser más exigentes al gobierno nacional en materia de inversiones que son necesarias para nosotros. Venimos hace 4 años con el mismo discurso de un gobierno nacional que promete una zona aduanera especial y un montón de nombres raros que nadie entiende. Y la verdad es que lo que nosotros necesitamos es inversión en materia energética y conectividad con el mundo, que nos simplifiquen a la hora de exportar. ¿Cómo puede ser que un misionero que tiene madera y quiere exportar a Brasil, que le queda al lado, tenga que pasar hasta el puerto de Buenos Aires para entregar una carga y hacer trámites y tener que tener un contacto en la capital federal y hacer un trámite con fulano, con mengano, y el cliente de enfrente se va? Agarra y arregla, hasta incluso arregla con el paraguayo, no saltea. Con lo cual, entonces, todo eso es una visión poco federal del tema. Pero la culpa no es siempre del que está sentado en la capital. La culpa también es del que tiene que mandar el mensaje, el que está gobernando en la provincia. Pues si cuando nos van a visitar ministros de Economía, presidente, vicepresidente o cualquiera que forma parte del Gabinete Nacional, y no hablo solamente del 2019 ahora, del 2015 al 2019 también, digo, van, nos visitan en la provincia y cuando llegan allá ven que está todo bien y nosotros encima le decimos que está todo bien y que no, y nos entregamos al discurso. Y bueno, entonces, ahí la cosa no va a funcionar. Me parece que hay que tener una visión distinta, ¿no? Hay que ser un poco más fuerte en esto. Y yo veo, por ejemplo, en otras provincias, veo Mendoza, veo Córdoba, veo provincias que lo que va a pasar ahora en Chubut con un nuevo gobierno, con un joven como Nacho gobernando la provincia de Chubut, veo que hay un desafío también al poder central, ¿no? Y eso me parece interesante. Son liderazgos nuevos que aparecen, que se van fortaleciendo, claro, por supuesto, con gente joven y con gente con ganas, que creo que ese es el principal desafío. No, y aparte, en una elección nacional donde, si uno lo mira en conjunto, pasaron situaciones muy rupturistas, ¿no? O sea, vos tenés Santa Cruz, después de 32 años, pierde el kirchnerismo. En Chubut, después de 20 años, pierde el peronismo. 20 años en San Juan, 40 años en San Luis, 40 años en la provincia de Buenos Aires, en el municipio de San Isidro, donde la familia Posse fue vencida. Pasaron situaciones. En tu provincia, el 60% de voto blanco a legisladores, sí, claro, nacionales. Lo mismo pasó en Santa Cruz. A legisladores nacionales, La Libertad Avanza no pudo nominar legisladores y pasó también, creo que pasó el 60% de voto blanco. O sea que hubo, te diría, una revolución en eso, ¿no? O sea, me sí. parece que hay posibilidades. Yo lo que veo es que por ahí cuesta mucho amalgamar ideas, en el sentido de, o sea, yo veo, sos un hombre joven, estás con un partido político, pero a veces es por ahí lo difícil, es que todos te miran en clave electoral y decís, bueno, este ya quiere ser gobernador. Entonces cuesta mucho por ahí poder encontrar puentes, como dice el Papa Francisco, ¿no? De la construcción de puentes, a efecto de poder seguir creciendo y cambiar un escenario cada vez más difícil. Bueno, ¿no? Creo que ese es el principal desafío, ¿no? Me parece que muchas veces, como vos decías, siempre se analiza en clave electoral, ¿no? Y lo más importante es lo que sucede entre elección y elección. A nosotros nos va a tocar, a mi espacio particularmente, nos va a tocar trabajar en un municipio en particular. Hay una sola intendencia en toda la provincia de Misiones que va a ser de un color político distinta. Es una intendencia que la hemos ganado nosotros en las elecciones provinciales. Y en base a eso poder construir un montón de ideas y de proyectos que las tenemos en potencial, tratar de llevarlas a cabo adelante. Bueno, y el electorado luego juzgará, ¿no? Me parece que eso es importante. Ahora, ¿cómo llegamos hasta ahí? Bueno, llegamos hasta ahí porque jamás perdimos el eje de tener al misionero cerca.
de salir a recorrer, de escuchar a los misioneros, de saber que nosotros somos conscientes que si a nuestro producto madre, si a la yerba mate le va bien a Misiones, le va bien al productor, le va bien a la docente que educa, al niño que va a la escuela. Digo, todo eso hay que tenerlo en claro, independientemente de quién esté gobernando en este momento. El desafío será de acá a 4 años, ¿no? Me parece que eso es algo que se va a ir construyendo. Pero hoy somos conscientes y tenemos bien en claro que tenemos que trabajar mucho para poder recuperar también la confianza en la ciudadanía. Ese 50% de voto en blanco a candidatos locales, candidatos distritales, te dice algo. Sí, totalmente. Y te dice que no hay confianza. Digo, que el misionero prefiere votar en blanco que votar a alguno de los candidatos que aparecen ahí en el mar de boletas. Bueno, eso es un mensaje muy claro, principalmente a la política tradicional. Porque tiene un agregado. Todos esos candidatos locales vienen de la política tradicional. Entonces, claro, nosotros que tenemos una visión por ahí un poco más moderna y más amplia, no, somos conscientes que seguramente vamos a tener un mejor resultado. No, yo creo que son... Por eso digo, son elecciones que dejaron mensajes. Hay que ver si se aprovecha o no se aprovecha. O sea, y también es verdad que por primera vez... Todos los candidatos potenciales presidentes o presidentas de la República plantean como que hay modelo agotado. Uh-huh. Plantean que hay que bajar el déficit fiscal como sea, no se puede seguir gastando más. O sea, empieza a haber realidades que por ahí era muy difícil escucharla en otras campañas políticas. Yo creo que lo difícil de lo que está pasando en la Argentina es cómo coordinás ideas con el frente. Sí, en claro, el caso cómo te pones de acuerdo. Sí, o sea, poder encontrar en un escenario que el diálogo es la base central de la política, ¿no? Bueno, ahí dijiste algo que es clave, con diálogo. Digo, algo que en mi provincia y que en muchas sucede es que no hay diálogo, ¿no? Entonces, el que es opositor... Es opositor, pero no sabe bien por qué es opositor, qué tiene que hacer, cuál es su rol. Muchas veces se siente que no está acompañado por el resto del contexto o de su espacio. Bueno, y nosotros venimos a cambiar un poco eso. Ahí es importante formar en materia política. Nosotros, desde Activar, desde nuestro partido, nosotros formamos y capacitamos. Hacemos 3 capacitaciones en el año, no solo a los políticos de nuestro espacio, sino a la gente que se anota. El último curso de capacitación que hicimos, curso de formación política, son cursos que duran mes y piquito, con varias sesiones de clase. Hemos tenido más de 500 inscriptos, entre hombres, mujeres, jóvenes, gente que jamás había tenido contacto con la política. Es decir, hay ganas, ¿no? Lo que creo es que esas ganas hay que tratar de orientarlas, de ordenarlas, y de darles un objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo hoy? Si vos me preguntás, Carlos, en Misiones, ¿cuál es nuestro principal objetivo? Mejorarle la calidad de vida a los misioneros. Empezar a trabajar con herramientas, algunas que existen y otras que hay que crearlas, para que la inversión en Misiones no sea un desafío imposible de dar, sino que sea sencillo, para que la producción no se nos vaya, para que la industria se radique en mi provincia, se radique, se forme, genere más trabajo, para que los jóvenes que terminan la universidad y tienen un título debajo del brazo, no vayan a buscar trabajo fuera de Misiones y lo hagan en la provincia, lo hagan en Misiones. Misiones tiene 2 universidades nacionales que forma cientos y cientos y cientos de jóvenes todos los años. Ahora, la mayoría de esos jóvenes, cuando terminan de estudiar, los que terminan, los que se reciben, buscan trabajo o en el Estado o fuera de la provincia. Bueno, el desafío nuestro tiene que ser revertir eso, ¿no? Y en eso estamos. Ese es lo que pasa en todas las provincias de nuestro país, ¿no? O sea. O en la gran mayoría, ojo. Hay algunas que han empezado un esquema de reducción impositiva, de búsqueda de más inversión en el sector privado y demás cuestiones. Y rápidamente han inyectado jóvenes al sector laboral. Digamos, a ver, lo que yo veo en general. Y te digo, muy vinculado hasta familiarmente con provincias, porque digamos, toda mi familia política no es de capital, es del interior, en este caso de San Juan. Pero digo, yo lo que veo que está muy en línea con la mediana o baja calidad institucional. Sí, claro. Y ahí me parece que hay algunas provincias, esto que decís vos, que hay provincias que por ahí están buscando salir del empleo público,
tienen mejor nivel de institucionalidad que otras. Totalmente. Y este me parece que es un dato central, ¿no? Por eso te mencionaba en los primeros minutos, digo, te hablaba de datos, de acceso a información, de tener conocimiento real de lo que sucede. Digo, todo eso hace una mejor ciudadanía. De que haya organismos de contralor, digo, de que nosotros podamos, ¿por qué no?, debatir y discutir hasta altas horas en el pleno de una legislatura la aprobación o no de un proyecto que le genere más o menos impuestos a los misioneros. Hoy muchas veces las legislaturas terminan siendo una especie de escribanía, ¿no? Donde, y a mí me duele, ¿no? A mí me duele ver que muchas veces quienes forman parte de la oposición como yo, no se toman ni siquiera 30 segundos para discutir una medida. Y hay un tema, por ejemplo, y no quiero robarte mucho tiempo, pero digo, hay un tema que hace a la producción en mi provincia. Unos meses atrás, la legislatura provincial aprobó una ley, por ejemplo, que perjudica directamente a los productores, al productor, no solo al productor del batero, sino a toda la producción misionera, que es la prohibición de utilización de elementos químicos que están recontraprobados en materia de eliminación de malezas y demás en la provincia. Digo, de la noche a la mañana lo han prohibido, perjudicando, perdón, no solo lo prohibieron, sino que incentivaron la utilización de productos que no están aprobados por SENASA. Y de esta manera lo que hacen es perjudicar a productores que tenían hasta incluso producciones, cosechas enteras en yerba, en té, puestas para el mercado externo y que hoy las tienen en jaque porque si contienen productos que no están aprobados por tu cliente fuera, no te lo compran. Claro. Digo, ahora, el oficialismo votó eso, no te quiero aburrir digo, explicando todo esto, pero voy directamente a la votación, ¿no? El oficialismo acompañó eso. La oposición, que tendría que haber defendido a los productores, también acompañaron, excepto uno. ¿Quién? El diputado de mi espacio, de mi partido. Con lo cual nosotros tenemos una visión distinta de la provincia de Misiones. Nosotros aceptamos el desafío, entendemos que es difícil, entendemos que no es fácil, pero estamos por sobre todas las cosas con ganas, con energía y sabiendo que tarde o temprano nos va a tocar a nosotros tener que tomar las riendas de la provincia de Misiones. Es así. Pedro, se nos acabó el tiempo. Prometo volver a invitarte. Una lindísima charla. Y fundamentalmente con ideas claras, me parece bárbaro que puedas competir y esperemos que la dirigencia política en general de Misiones pueda también ampliarse y abrirse. Es una provincia joven, así que me parece que hay mucho para dar. Muchísimas gracias, Pedro. Muchas gracias a vos, Carlos. Te espero yo a vos en Misiones y compartimos un mate si querés. Bueno, voy a hacer el cierre. Te agradezco mucho. Y ahora, el dato futural. Y el dato futural de hoy tiene mucho que ver con el cierre de listas del 24 de junio, con las elecciones PASO del 13 de agosto y con esta carrera electoral hasta el 22 de octubre. ¿Y por qué tiene mucho que ver? Porque hay muchos dirigentes del justicialismo y fundamentalmente que abrevaban en la candidatura o en la precandidatura a presidente de la República de Daniel Scioli, que al no ser candidato quedaron, digamos, en una nebulosa sin saber dónde insertarse. Y hoy estamos planteando que el dato futural de hoy es que hay muchísimos dirigentes del sciolismo que ya empezaron a trabajar activamente en la candidatura a presidente de la República de Javier Milei. Digamos, volvieron a entrar en contactos prima facie con muchos dirigentes de La Libertad Avanza y hoy están trabajando en distintos distritos del país, especialmente en la provincia de Buenos Aires, con La Libertad Avanza y con la candidatura de Javier Milei. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el programa y los esperamos la próxima semana. Esto es Futurar, pensar y hacer. Muchísimas gracias.